El tesoro es mío. ¡Aparta! Sé que intentas robármelo. ¡Es mío! ¡Te lo he dicho! ¡Mío! Yo lo vi primero. ¡Es mío! ¡Oh, no! Parece que en este mundo todos desconfían de todos. Deben de ser por esos espejismos. Tu varita mágica tiene el poder de revelar la verdad. Con un golpecito de la varita se deshará cualquier espejismo y el objeto se manifestará en su forma real. Eso devolverá a la gente la confianza en los demás. ¿Por qué no haces una prueba con ese carro de oro? Muestra lo que hay en el carro. Usa tu magia sobre el carro de oro. Oh, esto no es oro, es solo un montón de tierra. Oh, estoy tan avergonzado, amigo mío. ¿Cómo he podido estar tan ciego y olvidarme de nuestra amistad? Oh, yo tampoco, amigo mío. Gracias por mostrarnos la verdad, jovencita. Lo has hecho genial. Ahora sígueme al palacio. Reúnete con la princesa Yasmín. Ve al palacio a reunirte con la princesa Yasmín. Gracias por revelar la verdad. No debería haberte mentido ni a ti ni a mis amigos. Lo prometo de verdad. Oh, vaya, gracias por revelar la verdad. No debería haberte mentido ni a ti ni a mis amigos. No volveré a ser deshonesto. Lo prometo de verdad. Perdona. ¿Eres la princesa Yasmín? Ah, no te había oído entrar. Pero sí, soy la princesa Yasmín. Me alegro mucho de que no seas un espejismo. Agrabah está lleno de espejismos. Verás, la gente ya no confía en nadie. Pelean por imágenes ficticias de oro y tesoros. Estoy preocupada. No sé qué vamos a hacer. Tal vez yo pueda ayudar. ¿Tú crees? No estoy segura, pero intentaré que la gente de Agrabah vuelva a ser honrada y digna de confianza. Oh, gracias. Mi amigo Abu podría ayudarte, pero me temo que antes tendrás que encontrarlo. Probablemente esté en el mercado y estoy segura de que estará haciendo trastadas. No te preocupes, encontraré a tu amigo Abu. ¡Vuelve aquí con eso, ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Ahí está Abu! Ve tras él y convéncelo de que devuelva esa gema espejismo. Abu es muy rápido.
Quizá tengas que localizarlo varias veces hasta que por fin puedas cazarlo. Le encantan el melón y las manzanas, así que procura buscar en los puestos de fruta del bazar. Yo te ayudaré en lo que pueda. Buena suerte. El escondite de Abu. Busca a Abu en el mercado. Devuelve esa gema. Escucha, Abu, tienes que aprender a ser honrado. ¿Cómo podría confiar en ti si no devuelves esa gema? ¿Ves? No es real. Era solo un espejismo. Venga, vamos a ver a la princesa Yasmín. Regresa al palacio. La princesa Yasmín te está esperando. ¡Has vuelto! Ah, ¿y vienes con Abu? Pero si Abu ya está aquí conmigo. ¡Oh, no! ¿Cuál de los dos es el verdadero Abu? Estoy muy confundida. Seguro que con esto averiguaremos la verdad. Abu era en realidad un ganso. Eso significa que tu Abu es el auténtico. Bueno, Abu, me alegro de que hayas vuelto. Espero que no te metas en líos durante un tiempo. Gracias. De nada, princesa. El ganso no era el único espejismo. Los hay por todas partes en Agrabah y están haciendo que la gente desconfíe de sus vecinos. Lo sé. Es terrible. Por eso te agradezco que hayas venido a ayudarnos. Me alegro de que hayas vuelto. Hay una cosa con la que solo tú puedes ayudarme. Verás, he oído que esos espejismos proceden de la Cueva de las Maravillas. Abu conoce el camino. Yo esperaba que fueras con él y averiguaras la causa de este problema. Iré con mucho gusto. Oh, muchas gracias. Date prisa, por favor. Abu te está esperando en la puerta del desierto. Reúnete con Abu. Ve al desierto. Abu está esperando.
Abu, ¿qué estás haciendo? Tenemos que ir a la Cueva de las Maravillas. Abu se distrae fácilmente con los tesoros. Y hay montones de camino a la Cueva de las Maravillas. Tendrás que deshacer los espejismos rápidamente para que Abu no olvide vuestra misión. Cuando lleguéis, Abu te enseñará cómo traspasar la puerta. Date prisa y buena suerte. Escolta a Abu. Usa tu magia sobre los espejismos. ¿Lo ves, Abu? Todas esas cosas que creías que eran grandes tesoros no son más que montones de tierra. Si me hubieses hecho caso, habríamos llegado aquí mucho antes. No pasa nada, Abu. Sigue siendo mi amigo. Vamos, entremos. Vaya, ese temblor se ha producido después de que los Vox robaran el tesoro. Será mejor que elimine a esos Vox y devuelva el tesoro antes de que este sitio se venga abajo. Debes derrotar a todos los Vox y devolver el tesoro robado para que la Cueva de las Maravillas no se derrumbe. Esos Vox son rapidísimos, así que tendrás que ser rápida. Devuelve el tesoro. Derrota a todos los Vox y recoge el tesoro. ¿Al final de la cueva? Vale, ahora lo entiendo. Vamos a por ella. Tendrás que llegar a la lámpara sin que te vean. Cuando la luz esté en verde, avanza, pero cuando esté en rojo, detente. Los monos guardianes. Cuidado con la luz roja. ¡Luz verde! ¡Adelante! ¡Luz roja! ¡Alto! ¡Luz verde! ¡Adelante! ¡Luz roja! ¡Alto! ¡Luz verde! ¡Adelante! ¡La tengo, Abu! Vamos, hay que llevársela a la princesa Yasmín.
Menos mal que has vuelto. Me temo que la lámpara de la Cueva de las Maravillas será un espejismo. La auténtica se la llevaron los Vox genios. Pero no puedo ir a buscarla hasta que no consiga meter en el corral a todos estos gansos reales. Si me ayudas, tardaré mucho menos en hacerlo. Haré lo que pueda. Seguro que si uso mi magia podremos meter a esos 6 gansos en el corral. Usa tu magia para meter a todos los gansos en su corralito. Haré lo que pueda. Seguro que si uso mi magia podremos meter a esos 6 gansos en el corral. Pastoreo de gansos. Conduce a los gansos hasta su corral. Gracias. Ahora que los gansos están recogidos, podemos ir a buscar la lámpara. ¡Oh, no! ¿Quiénes son esos? Los Vox genios pueden crear espejismos de sí mismos. Tienes que ir con cuidado porque esos también hacen daño. Pero si derrotas a todos los Vox genios, sus espejismos desaparecerán. Y recuerda recoger las lámparas que los Vox genios suelten cuando los derrotes. Derrota a los Vox genios. Derrota a los Vox genios y recoge las lámparas. Ya era hora de que llegaras, Abu. Tienes que decirnos si habías visto alguna vez estas lámparas. ¿Son de la Cueva de las Maravillas? Entonces tenemos que devolverlas allí. Eso solucionará el problema. Regresa a la Cueva de las Maravillas. Ve a la Cueva de las Maravillas. Ya hemos llegado. Pero, ¿qué tenemos que hacer con las lámparas? Creo que deberíamos depositarlas en esos pedestales. Abu, ¿quieres dejar tú las lámparas? De acuerdo, Abu. Confío en ti. Pero colocaremos juntos la primera lámpara. Abu sostendrá en alto una lámpara de color. Si te fijas, verás que pone mayúsculas izquierda, Z y X encima de cada pedestal. Haz coincidir el color de la lámpara con el pedestal pulsando el botón que hay sobre él. Por ejemplo, si quieres colocar la lámpara verde encima del pedestal verde, aprieta la tecla izquierda de las mayúsculas. Cuando hayas colocado todas las lámparas en sus lugares correspondientes, los espejismos desaparecerán para siempre. Devuelve las lámparas. Coloca las lámparas en su lugar correspondiente. Ha sido maravilloso. Gracias. Ahora Agrabah debería estar libre de la magia de los Vox y los espejismos deberían desaparecer. La gente verá que puede ser honrada y confiar otra vez. Sí, Abu, has sido de gran ayuda. Gracias. Por favor, vuelve a visitarnos de nuevo. Encontrar un amigo en quien confiar es un verdadero... Gracias, princesa Yasmín. Me temo que es hora de partir. Nos queda mucho trabajo por hacer. Adiós. Que tengas un buen viaje de vuelta.
¿Has visto a ese Bog que ha entrado en la sala del trono? ¿Quién eres tú? Me llamo Zara, y tú debes de ser esa niña latosa de quien me han hablado mis Vox. ¿Cómo sabes lo de los Vox? ¿Eres tú quien está causando todo este lío? Oh, puedes estar segura. ¿Pero por qué lo haces? Es una larga e interesante historia, verás. Hace mucho tiempo, yo también nací siendo princesa. Pero me negué a aprender todas esas estúpidas virtudes principescas. Y solo por eso fui desterrada de mi reino. Pero no tardé en descubrir que tenía poderes especiales. Poderes que puedo emplear para destruir los mundos de otras princesas. Y lo mejor de todo es que puedo impedir que las niñas se conviertan en princesas. Si yo no puedo ser princesa, ¿por qué iba a dejar que otras lo fueran? ¡Es la hora, Miss Vox! ¡Robad su voz! ¿Qué sucede? ¡Oh, no! Zara debe de haberte robado la voz. Si quieres recuperarla, tendrás que destruir a todos esos Vox de sonido. Utiliza tu magia para liberar las notas que están reteniendo. En cuanto los venzas a todos y reúnas todas las notas, recuperarás la voz. ¡Buena suerte! Esto no ha salido como esperaba. Vamos a ver cómo te las arreglas para salvarte sin tu varita. ¡Vox! ¡Paralizadla! No creo que vayas a necesitar eso ya. ¿Tu varita? Vaya, eso ha sido un golpe bajo. Pero no te preocupes, si consigo que todos los trozos entren en esta cesta, usaré mi magia para arreglar tu varita. ¡Lo he conseguido! ¡Eres libre! Lo siento, no hay tiempo para explicaciones. Ve a por los Vox, ¡rápido! ¿Cómo? ¡Derrotada de nuevo! ¡No me pienso quedar de brazos caídos! ¡Vox! ¡Robad los colores de este mundo! ¡Oh, oh! Parece que ha convocado a los Vox colores para robar los colores del castillo. Si lo logran, Zara tendrá más poder aún. Date prisa. Tienes que detener a los Vox colores antes de que roben los colores. Está bien, pero ¿cómo lo hago? Tienes que emplear tu magia para derrotarlos, pero tu magia solo surtirá efecto si es del mismo color que el Vox. Recuerda, solo la magia roja sirve con los Vox rojos. Entendido, haré todo lo posible. Yeah.
Ahora sí que me has hecho enfadar. Me ocuparé de ti personalmente. Zara está muy debilitada. Está llamando a los Vox Genios para que la ayuden a derrotarte. ¡Oh, no! ¿Qué hago? Tienes que derrotar a todos los Vox Genios. Eso impedirá que se creen nuevos espejismos de Zara. Esta es tu oportunidad de aplicar todo lo que has aprendido. Si lo haces, vencerás y las cosas volverán a su estado normal. ¡Es el fin! ¡Es el fin! Vamos. Toma mi mano. Es hora de que ocupes tu puesto como la verdadera princesa que eres. Has dicho que soy una princesa, pero... Oh, ahora me acuerdo.